Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de Taekwondo. Mi nombre es Vicente, soy monitor en la Corporación de Deportes de Puente Alto. ¿Sí? Así que recuerden mantener una buena higiene corporal antes de iniciar la clase, ¿sí? Bien lavadas las manitos. Y hoy nos vamos a seguir practicando, al igual que la clase anterior, un poco de combinación de técnicas, ¿sí? De patadas especialmente. ¿Ok? Vamos a hacer ahí algunos giros también, vamos a combinar. Así que eso, estamos listos para empezar. Vamos, demos inicio a la clase. Chariot, saluda, Kyunne, Hamsamida. Vamos en el lugar, empiezo a soltar mi cuerpo. Eso, sacuda suavemente. Muy bien. Vamos, partimos de arriba hacia abajo. Muevo la cabeza, suavecito, de arriba abajo. Muy bien, de un lado a otro. Eso, hago inclinaciones laterales. Ahora roto mi cuello hacia los lados. Eso. Muy bien. Vamos los hombros hacia el frente. Bien amplio. Siente el movimiento de la escápula atrás en su espalda. Lo más amplio que pueda. Hacia atrás. Eso, muy bien. Vamos a los codos. Empezamos a saltar los brazos. Hacia adelante, suavecito, hacia los lados, arriba. Empezamos con circunducción, hacia adelante, hacia atrás. Eso, muevo las muñecas un poquito. Igual vamos a ir lubricando esa zona. En caso de cualquier cosa, estar preparados. Vamos, movemos la columna hacia los lados. De manera suave, hago inclinaciones laterales. Eso, suavecito. Muy bien, hacia adelante y atrás. Dejo la cadera fija. Y muevo la columna. Vamos. Vamos, rotaciones suaves, solo de columna. La cadera fija en el lugar o lo más fija que pueda. Y empiezo a rotar hacia los lados de manera suave. Eso. Muy bien. Eso, vamos a la cadera. Muevo, círculos amplios. Hacia el otro lado. Eso, de la amplitud, no al nivel de que le duela, pero sí que sienta cómo se mueve la cadera. Eso, empiezo a lubricar la rodilla poquito, extiendo y flexiono. Eso es, suavecito. Eso, ah, muevo el pie de arriba abajo. Eso, empiezo también a calentar la zona hacia los lados. Muevo de forma activa hacia adentro, hacia afuera. Es muy importante el pie porque es el que nos va a dar el primer apoyo en el piso. Y si en él hay problemas, para arriba también va a haber problemas. Vamos, de arriba abajo, el otro pie hacia los lados. Eso, hacia adentro, hacia afuera. Eso, bien amplio. Eso, suelte pierna. Muy bien, mueva la cadera hacia un lado, hacia el otro de nuevo. Vamos, vamos a empezar a bajar nuestro centro. Sí, vamos a apoyarnos en las rodillas. Bajo, hasta abajo. Y vuelvo a subir, ¿sí? Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más. Diez. Ahora en el lugar voy a hacer una rotación completa. Antes lo hicimos sin cadera. Ahora involucro desde el pie hasta mi cadera. Toco atrás y vuelvo. Y al otro lado. Igual, hacemos 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Suelte pierna. Empezamos en el lugar. Nos movemos suave. Eso. Vamos, empezamos a activar suavecito. Entonces, los ejercicios van a ser los siguientes. Vamos a hacer 10 jumping jacks. Luego hacemos 10 sentadillas y 10 estocadas, ¿sí? Solo eso. 3 veces. Vamos. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Ya, más calentitos. Con aire. Respire. Toma un poquito de agua. Eso. Respire. Muy bien, vamos en el lugar. Sigo rebotando suavecito. Y vamos a hacer un poco de trabajo de desplazamiento. Sí, hay poco espacio, pero vamos a hacer igual en un espacio más reducido, ¿sí? Eso, vamos, cuestión de combate. Creo que... Eso, vamos rebotando. Recuerde, pies paralelos, en guardia. Eso ya sea más deportiva o más marcial. Sí, reboto de forma lateral sobre la punta de mis pies sin que el talón toque en el piso. Vamos, reboto. Eso es. Hago desplazamiento adelante y vuelvo atrás. Sí, lo voy a hacer en diagonal que tengo un poco más de espacio. ¿Ok? Vamos, con número. 1, pa. 2, pa. 3, pa. 4, pa. 5, pa. 6, pa, 7, 8, pa, 9, pa, 10, pa, vamos, cambio de lado, eso, siga rebotando, hacemos 10 más, listos, 1, pa, 2, pa, 3, pa, 4, pa, 5, pa, 6, pa, 7, pa, 8, pa, 9, pa, 10, pa, eso, muy bien. Vamos, seguimos rebotando suavecito en el lugar. Desde aquí vamos a hacer cambio de guardia en el lugar, ¿sí? Desplazo sobre mis pies y hago una rotación y mantengo los pies
en los mismos puntos, ¿sí? Si parto aquí, ese ancho al cambiar, mantengo mi ancho, ¿ok? Vamos, con número. 1, pa, 2, pa, 3, pa, 4, pa, 5, pa, 6, pa, 7, pa, 8, pa, 9, pa, 10, pa, eso siga rebotando. Ahora desde esa posición, rebotando, voy a hacer un desplazamiento, un paso al frente. Si sí, estoy en posición de combate, aquí llevo el pie que tengo atrás adelante, me quedo ahí y al segundo número voy atrás, algo así. Cuento uno, pa, voy adelante. Dos, pa, hacia atrás. Ok, vamos rebotando. Eso, listos, vamos. Uno, pa, dos, pa, tres, pa, cuatro. Pa, el pie queda fijo. 5, pa, 6, pa, 7, pa, 8, pa, 9, pa, 10, pa, muy bien. Ahora lo hacemos, cuento 1, voy adelante, voy atrás, ¿sí? Importante en este trabajo es que si tengo una guardia y al cambiar, dando el paso, cambio de guardia, ¿sí? Ya no voy y mantengo la misma posición con las manos. Si estoy con una guardia, al cambiar de lado, cambio el lado de mis manos también. Vamos, entonces ahora cuento 1 y los dos movimientos. Vamos. 1, pa, 2, pa, 3, pa, 4, pa, 5, pa, 6, pa, 7, pa, 8, pa, 9, pa, 10, pa, muy bien, vamos, igual al otro lado, cuento 1, adelante, 2, atrás, ¿sí? 1 y 1, vamos, 1, pa, 2, pa, 3, pa, 4, pa, 5, pa, 6, pa, 7, pa, 8, pa, 9, pa, 10, pa, muy bien. Ahora cuento cada número y hacemos los dos. 1, pa, 2, pa, 3, pa, 4, pa, 5, pa, 6, pa, 7, pa, 8, pa, 9, pa, 10. Eso, muy bien. Calió. Toma aire. Suelte las piernas. Eso. Muy bien. Toma un poquito de agua. Eso, vamos, seguimos en el lugar, hacemos el trabajo, elevación de rodillas, ¿sí? Igual que todas las clases, hay que practicarlo. Vamos, partimos 10 derecha, 10 izquierda, 10 a ambos lados, vamos, listos, chi, shot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos al otro lado. Listos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Sigo rebotando una y una. Cuando hago dos, derecha, izquierda, vale como una, ¿sí? Hoy día voy a partir izquierda, derecha. Listos. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Eso, muy bien. Sigo moviéndose suavecito. Eso es. Vamos con los laterales. Igual. Derecha, después izquierda, luego una y una. ¿Ok? Vamos. Entonces, partimos con la derecha. 3, 2, 1.
Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Izquierda, listos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora voy a hacer izquierda, derecha, ¿sí? Da igual el orden. Hago 2, vale por 1. Listos. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, tome aire. Descanse. Prepárese. Eso, mentalícese. Vamos, entonces hacemos los 6 ejercicios uno tras otro. ¿Sí? Derecha, izquierda, 1, 2. Derecha, izquierda, 1, 2. Eso, me gusta. Vamos a esta actitud. ¿Listos? Vamos. 3, 2, 1. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, vamos, derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Estuvo bien activo, bien intenso, así que bien, tome aire, descanse, eso, vamos a tomar agüita, vamos a aprovechar que ya estamos más que calentitos para empezar a hacer la movilidad junto con la flexibilidad, ¿sí? Vamos, soltamos, vamos arriba, 1, 2, 3, bien arriba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso, hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, mantengo un lado, poquitito al otro. Eso es. Hacemos insistencia, pies juntos adelante y luego atrás. ¿Sí? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Vamos separando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Suelte piernas. Vamos, pies totalmente juntos. Y bajamos a buscar lo más pegado al piso que podamos, ¿sí? Si llego con las puntas de mis dedos, bien. Si no llego, también. Si apoyo la palma, vamos mejor. Y al que quiera intentar con los codos, no hay ningún problema. Vamos, listos. 3, 2, 1. Vamos. Eso, estire. Busque profundidad. Trate de llegar con las palmas. Vaya forzando un poquito el músculo a que se estire. Enseñándole
que no le va a pasar nada por estirar un poco, vamos. Eso, vamos relajando un poquito. Eso, busque, haga fuerza. Suelte. Separamos un poco los pies. Igual. Bajo, mantengo un poco. Luego de mantener, hago unos pequeños rebotes, ¿sí? Vamos, abajo. Eso. Aguanten un poquitito. Muy bien. Fuerza un poquito la musculatura ahí, a estirar. Vamos, rebote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso, muy bien. Suelte piernas. Suavecito. Sacuda. Me tomo el pie derecho atrás. Eso es, rodillas juntas. Cambio de lado. Muy bien, equilibrio. Vuelvo a cambiar y separo las rodillas. Y voy estirando un poquitito. Eso. El otro igual. Voy separando. Que me tire hacia el lado. Muy bien. Suelte piernas. Vamos. Separo pies. Pies como pingüino hacia afuera. Y empiezo a flexionar poco a poco mis rodillas para ir bajando, ¿sí? Eso, suave. Voy separando. Voy buscando amplitud. Busque comodidad, busque dónde está más rígido, dónde debe estirar más. Eso, mantenga ahí. Separe un lado. Busque dónde le tira, vaya produciendo movimiento en su cadera. Eso, cambio de lado. Igual, vaya separando. Eso, ambos, codos apoyados. Y busque bajar un poco más. Eso. Separe fuerte. Eso, muy bien. Vamos a estirar un poco los aductores. Sí, la parte interna del muslo, que es la que nos ayuda a patear las patadas que van de forma lateral, como el dolio chagi o el job chagi, ¿sí? Vamos, entonces voy separando. Apoyo pie completo en ambos, pero un lado flexiona, ¿sí? Y desde ahí empiezo a bajar. Eso, y que le tire la zona interna del muslo. Eso, vamos estirando. Muy bien. Eso, estire. Cambio de lado. Igual. Ambas plantas apoyadas, flexiono un lado. Que me estire el aductor. Eso, vamos bajando poco a poco. Eso, vuelvo a cambiar de lado. Lo mismo, eso, y empiezo a bajar. Eso es, muy bien. Repito al otro lado, igual, voy bajando poco a poco. Eso, suelte piernas. Ahora separo y voy con la punta de pie hacia arriba, ¿sí? Cuando ya no pueda bajar más, giro mi pie hacia adelante y llevo el cuerpo hacia el frente, ¿sí? Acompaño con mis brazos. Vamos, voy a un lado, brazos al frente, eso, y empiezo a bajar y aguanto ahí. 1, 2, 3, 4, 5, manos abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora llevo mi cuerpo hacia atrás, eso, y separo la rodilla con mi codo. 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelvo a subir. Cambio de lado. Igual, brazos al frente. Punta de pie hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Manos al frente. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás. Separo la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, suelte piernas. Eso. Vamos con los ejercicios tradicionales. Largo al frente, yo muestro de lado. Sí, la rodilla adelante flexionada y atrás extendida. Apoyado en el metatarso, ¿sí?
sobre los deditos. Vamos, baje. 1, 2, 3, 4, 5. Manos al piso. 1, 2, 3, 4, 5. Apoyo en peine. 1, 2, 3, 4, 5. Flexiono la rodilla atrás y me tomo. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de lado. Largo. Eso, la rodilla al frente flexionada. Idealmente trate de llegar a los 90 grados, ¿sí? Idealmente. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Extiendo el empeine y apoyo. 1, 2, 3, 4, 5. Flexiono la rodilla. Y me tomo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Suelto piernas. Vamos con el abertura, ¿sí? Mi cuerpo de frente. Y llevo mis piernas en una abducción, ¿sí? Voy separando ambas plantas de los pies completamente apoyadas, ya dentro de lo posible. ¿Sí? Eso va a ayudar a lograr que la tensión en el aductor sea mayor. Eso. Vamos, entonces, empiezo poco a poco, apoyo mis manos y separo de manera suave, ¿sí? Tengo que ir relajando un poco la musculatura para que vaya cediendo. Eso, y ya me siento un poco tieso, pero así es el taekwondo, ¿eh? No todos los días son iguales, pero entrenamos igual nosotros, ¿cierto? Vamos, separe, eso, poco a poco, vamos, 10. Flexiones, ¿sí? Lo más abajo que pueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aguanta ahí. Apoye los codos en el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se levanta. Eso, empieza a juntar poco a poco. Muy bien. Suelte las piernas. Mueva la cadera hacia adentro, hacia afuera. Eso, suelte piernas. Muy bien. Eso, seque el piso si es necesario. Ya aquí es un poco resbaloso. Así que si cae sudor, se pone aún más peligroso. ¿Ok? Vamos, nos afirmamos en la muralla. Mantengo la rodilla de frente. En equilibrio, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambio de lado. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Bien arriba, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Igual, de forma lateral me afirmo y levanto la rodilla, ¿sí? Vamos, apoye, rodilla arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, capote glúteo. 10, cambio de lado, igual. Vamos, rodilla arriba, bien apoyado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, suelte la cadera, eso es. Sacuda las piernas, eso, vamos, sacuda. Vamos, hacemos 10 apchagi para ir soltando, ¿ok? Me afirmo en la muralla y pateo. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Yes, vamos, el otro lado, misma forma. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Se tensa mucho la musculatura, ¿sí? Vamos, a un lado, al otro. Voy a hacer un poquito de fuerza, trabajo que requiera un poco más de fuerza antes de patear, ¿sí? Para que esté bien activa la zona. Vamos, lateral, mismo 10, pero vamos a hacer doble ochagi, ¿sí? Vamos, eleve rodilla, lateral, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, el otro lado, igual, exactamente igual, pero cambiando el lado. Vamos, rodilla arriba. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Suelte piernas. Eso. Vamos, soltamos patadas básicas. Entonces, hacemos 10 de cada una a una velocidad ya más rápida, ¿sí? Vamos, 10 apchagi. Técnica básica, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, suelte la pierna, eso, 8, 9, 10, eso, la pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso, suelte. Mueva la cadera, estiro un poco, si así lo requiere, voy a un lado. Yo, como saben, elijo este estiramiento de aductor isquiotibial, que es un poco más completo para lo que yo requiero. Y el otro lado. Eso, suelte. Muy bien. Tomo un poquito de agua, sorbito. Vamos. Igual, doble ochagi, pierna de atrás. Vamos, trabajar técnica básica, no nos podemos olvidar. Si no tengo una buena base, el resto me va a costar más. Vamos, doble ochagi, con número 1. Eso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eso, última, 10. Vamos, el otro lado, igual, 10, 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, suelte. Tomo un poquito de agua. Vamos, técnica que venimos trabajando harto. Doble ochagi, pierna delantera en guardia. Levanto, pateo y vuelvo a bajar. ¿Sí? Que trabajarla. Ya, vamos.
Vamos más rapidito. Hacemos 10 por lado. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, 10. Vamos al otro lado, igual, posición, vamos, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, suelte. Vamos a combinar hoy día, vamos a cambiar el orden de las patadas que estábamos practicando, ¿sí? Para complicarlo un poco más. Por ejemplo, ya habíamos pateado doble ochagi, caigo, tuichagi. Hoy día lo vamos a hacer al revés. Posición de combate, voy a patear tuichagi y al caer pateo doble, ¿sí? Muestro de nuevo. Posición de combate, pateo tuichagi, giro por mi espalda, pateo atrás, caigo y marco el doble ochagi. ¿Ok? Hacemos 10 por lado. Vamos, prepare. Vamos. Parto pateando con la pierna derecha. Tuichagi. Vamos, con número. Voy a hacer hacia allá. 1. Tuichagi. Caigo. Doble ochagi. Vamos. 2. Tuichagi. Doble ochagi. 3. Tuichagi. Doble ochagi. 4. Tuichagi. Doble ochagi. 5. Tuichagi. Doble ochagi. 6. Pa. Pa. 7. Pa. Pa. 8. Pa. Pa. 9. Pa. Pa. Última. 10. Pa. Pa. Muy bien. Vamos, toma aire. Vamos por el otro lado igual. Tuichagi. Patada recta hacia atrás. Si requiere espacio, se acomoda. Y pateo. Doble ochagi. Semicircular. ¿Sí? Con la otra pierna. Vamos, prepárese. Listos. Vamos, 10. 1. Pa. Doble. Vamos. 2. Pa. Eso. 3. Pa. Vamos. 4. Pa. Bien. 5. Tuichagi. Doble ochagi. 6. 7. 8. Bien. 9. Tuichagi. Doble ochagi. Última. 10. Tuichagi. Doble ochagi. Bien. Suelte piernas. Eso. Son un poquito de agua. Vamos, seguimos. Ahora, en primer lugar, vamos a patear tom dolio chai, ¿sí? Giro por la espalda, tom dolio, caigo lo más controlado que pueda, recupero mi posición y pateo dolio chai con la pierna contraria. Ya, se vería algo así. Giro. Uno, caigo, recupero mi posición y pateo con la otra pierna. Dos. ¿Sí? Acá la mayor dificultad va a estar en poder controlar la técnica de pateo. ¿Sí? Sobre todo en el tom dolio chagi. Porque ahí
con un giro y un pequeño salto, lo más probable es que al momento de ir con la patada me pase de largo y al perder esa estabilidad me va a costar más llegar a mi objetivo. ¿Ok? Vamos, entonces hacemos 10 por lado. Vamos. Primer lugar, entonces Tom Dolio, Dolio Chagi. Vamos, en guardia. No sé para qué lado se verá mejor, espero que acá. Vamos, 1. Tom Dolio, caigo, Dolio Chagi. Lo voy a hacer para allá. 2. Tom Dolio, caigo, Dolio Chagi. Bien. 3. Pa, pa, bien. 4. Pa, pa, sí, eso. 5. Pa, pa. 6. Pa, ahí me pasé. Pa, bien. 7. Pa, pa. Vamos. 8. Pa, pa. 9. Pa, pa. Última. 10. Pa, pa. Muy bien. Vamos por el otro lado. Igual. Giro. Tom Dolio. Distancia. Dolio Chagi. ¿Sí? Vamos. Posición. Listos. Vamos. 1. Pa. Pa. Bien. 2. Pa. Pa. Bien. 3. Pa. Pa. Ahí se nota como, por ejemplo, a mí el pie izquierdo me cuesta más controlarlo. 4. Giro. Pa. 5. Pa, pa, bien. 6. Pa, pa, recuerde la guardia, que no se nos abran los brazos. 6. Pa, pa. 7. Giro, dolio, distancia, dolio Chagi. 8. Pa, pa. 9. Pa, pa, última. 10. Pa, pa, muy bien. Tome aire. Tomo un poco de agua, no hay problema. Descanse. Vamos a hacer una combinación ya un poco más complicada. Vamos a tratar de hacer 3 patadas, ¿sí?, desplazando en nuestro lugar. ¿Ya? ¿Cuál sería? Entonces, vamos a patear. Posición de combate. Twitch allí. Patada hacia atrás. Recupero. Tom Dolio, recupero. O sea, Dolio y Tom Dolio. ¿Sí? Muestro para el otro lado. Entonces, Twitch Chagi, patada con giro hacia atrás, recupero, Dolio Chagi, semicircular, recupero, y el 360, Dolio Chagi, ¿ok? O Tom Dolio. Vamos, un poco más complejo, pero eso nos va a ir ayudando a practicar y a ir encadenando poco a poco las técnicas, para que cuando tengamos más espacio, paletas u otros materiales, lo vamos a realizar de una mejor manera, ¿ya? Ya hayamos pasado por la experiencia de ir memorizando combinaciones. ¿Ok? Vamos, posición de combate. Vamos, con número. Si quieres, suelta un poquito las piernas. Suavecito, un lado al otro. Eso. Vamos, entonces, Twitch Chagi, Dolio Chagi, Tom Dolio Chagi. Esa es la combinación
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos, entonces. Lento. Uno. Tui chagi. Dolio chagi. Tom dolio chagi. ¿Sí? Vamos. De nuevo. Dos. Pa. 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 Bien. Tres. Pa. 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 Bien. Cuatro. Pa. 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 Eso. Cinco. Pa. 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 Bien. Seis. Pa. 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 Casi me caigo. Vamos. Siete. Pa. 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 Bien. Ocho. Pa. 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 Bien. Nueve. Pa. 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 Bien. Última. Diez. Pum. Pa. Pa. Eso. Muy bien. Ahí llevamos 30 patadas más. Ahora mire en menos, ¿sí? Son 30 patadas. Vamos. El otro lado. Igual. Muestro. Twitch allí. Recupero. Dolio chagi. Vuelvo a recuperar. Y tom dolio chagi, ¿sí? Vamos, mentalice. Recuerde la combinación. Y vamos a partir pateando con la derecha. ¿Sí? Las siguientes dos patadas con la izquierda. El dolio y el tom dolio. Vamos, posición. Listos. Uno. Pa. 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 Eso. Dos. Pa. 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 Y me pasé de largo con el control. Tres. Pa. 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 Eso. Cuatro. Pa. Dolio. Tom dolio. Muy bien. Cinco. Pa. 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 Seis. Pa. Pa. Vamos. Pa. Siete. Pa. 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 Bien. Ocho. Pa. 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 Vamos. Nueve. Pa. 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 Última. Vamos. Diez. Pa. 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 Eso. Uf. Nada mal. Agota más de lo que parece, ¿cierto? Vamos, tome aire. Descanse. Eso. Bueno, estamos en el tiempo. Listos por hoy. Espero hayan aprovechado esta clase. Bastante intensa. ¿Sí? Hicimos muchas patadas. De una manera diferente a lo que lo hacemos habitualmente en las clases, ¿sí? Así que eso. Felicitaciones. Y nos vemos en la próxima. Chariot. Saluda. Kenne. Hamsanida. Cuídense mucho y lávense mucho las manos. Hasta luego.